A fines de 2013, se firmó un convenio de cooperación técnica entre el INTA y Delaval, quienes suman más de 200 años de innovación y experiencia en lechería para la instalación del primer tambor robotizado del país. Los aportes de la Asociación Cooperadora del INTA Rafaela y en menor medida de otras empresas privadas fueron determinantes para poder concretar las inversiones. El objetivo del proyecto de investigación es evaluar la sustentabilidad económica, ambiental y social de un sistema de producción pastoril intensivo, introduciendo la tecnología de ordeño voluntario robotizado, BMS. Con un enfoque de sistema, el proyecto involucra 5 ejes de estudios desarrollados por grupos de profesionales: producción de alimentos, manejo del rodeo, inocuidad y calidad de leche, efluentes y gestión ambiental y análisis económico y social. El tambo cuenta con 29 hectáreas, la mitad con pasturas y verdeos, destinada a pastoreo directo, la otra mitad a cultivos para silaje. El sistema de producción es representativo de la región. Los animales combinan pastoreo con una dieta parcialmente mezclada y alimento concentrado. Por esta razón, se eligió el sistema de alimentación de 3 vías, un patio de comida y 2 zonas de pastoreo. La utilización de incentivos hace que las vacas se movilicen voluntariamente entre estos sectores. Dentro de estas trayectorias deben pasar por puertas inteligentes. En función de los permisos, las vacas pueden derivarse al sector ordeño o hacia alguno de los otros sectores. El proyecto comenzó en octubre de 2014 con la obra civil. La segunda etapa fue la selección del personal en julio del mismo año. La tercera etapa fue el inicio del ordeño en julio de 2015 con 40 vacas. En un futuro próximo, el sistema tendrá 70 vacas en ordeño. En la obra civil, también está contemplado aumentar el número de vacas, incorporando un segundo robot. Bueno, mi día arranca a las 6 de la mañana. Lo primero que hago es mirar las vacas de preparto. Después nos dirigimos a la computadora para ver los datos que recogió el sistema durante toda la noche en el periodo que nosotros no estamos. Vemos vacas atrasadas, vacas o si lo hay, vacas incompletas. Miramos el indicador de mastitis, el indicador de actividad, es un detector de celos. Después, una vez que tenemos esa información, decidimos si ir a buscar las vacas atrasadas, las vacas que tenemos en seminar, o si tenemos alguna vaca en tratamiento, también la vamos y la buscamos para hacerlo en el trayecto de la mañana. Lo siguiente es armar el silo, hacemos una preparación del silo TMR, eso se arma y se distribuye. Las tareas, por llamarlas secundarias, son todas las que se hacen también en un tambo convencional. Tratamientos sobre las vacas, desmalezado, armado de parcelas, mantenimiento del predio, limpieza de pisos, instalaciones, paso de rabastro en los dormideros. Todo lo que se hace en un tambo convencional. Lo bueno de esto es que tenemos flexibilidad en los horarios,
ya que yo tengo, participo de un emprendimiento familiar fuera de lo que es el Tambo Robot y bueno, me lo permite este sistema. Yo tuve la oportunidad de trabajar sí, en otro tambo, hay muchísima diferencia, muchísima. Por ejemplo, acá podemos coordinar tareas, organizarnos días, no tenemos esa esclavitud de decir tenemos que estar sí o sí a la mañana, temprano, si venimos una hora antes o una hora después, no pasa nada. También podemos organizarnos tareas, otras actividades paralelamente a eso. En mi caso, estoy haciendo una carrera profesional paralela a este trabajo. Eso es en parte un gran beneficio que nos permite este tambo. Es un orgullo trabajar en el primer tambo robot de Argentina. A uno que le gusta, a mí principalmente me gusta trabajar, viví toda la vida en el campo. Y me llamó mucho la atención este sistema y bueno, tuve la suerte de quedar seleccionado y la verdad que sí, me sorprendí mucho con la calidad y comodidad que se siente en un tambo de estos. Bueno, ser uno de los primeros tamberos de este sistema robotizado, la verdad que está muy bueno. Yo particularmente lo disfruto un montón. Aprendés todos los días algo nuevo, se disfruta más estando en una instalación dentro de INTA, que es mucho más amplio todo. Ojalá esta tecnología se inserte rápido en Argentina. La amplitud de información que tiene para desarrollar el tambo y las actividades está muy bueno. Particularmente a los jóvenes, es algo que yo creo que es una apuesta a eso. Para una institución de investigación y desarrollo como el INTA, es clave poder trabajar anticipadamente y en colaboración con una empresa privada en la adaptación y validación de estas nuevas tecnologías. Los principales desafíos son lograr mejorar las condiciones de vida y trabajo, tratando que la actividad resulte más atractiva, especialmente para las nuevas generaciones. Incrementar la eficiencia productiva y económica del tambo, obteniendo mayor cantidad y calidad de información para la toma de decisiones. Mayor dedicación a actividades de alto retorno para la empresa como la gestión, la reproducción y la salud. El INTA y Delaval, comprometidos con el futuro de la lechería argentina.